Amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, es un gusto saludarles. Muy buenas tardes tengan todos ustedes a la hora que nos estén viendo. Les mandamos un fuerte saludo y aquí comenzamos esta gran función dominical. Es la Copa del PEM, es una lucha campal. Así que, pues bueno, ya están los contendientes arriba del cuadrilátero. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes. Se van a ir eliminando y los tres que queden con vida en esta contienda serán los que van a disputarse la Copa Ultrem 2023. Ahí está cómo se va a llevar a cabo esta... Los que estarán disputándose esta copa. Esa campal. Así que ya saben, denle like, compartan nuestras transmisiones, suscríbanse a esta página. Así que vámonos, está toda lista, ha comenzado ya la contienda, ha empezado con todo esta gran campal por la Copa Ulpem. Esta gran campal, Razer Criminal ya atacando a Super. Del otro lado también ya están atacando al minicurita del diablo. Ya Daura llegó al rescate de Rust Extreme. Y el último latino también. Vemos a Estrella 3000. Dark Clown. Del otro lado está sufriendo Pequeño Marino con Tiger Hero. Y esto, como en el baile, cada quien agarrando a su pareja. Son 10 contendientes por esta copa. Ahí el minicurita del diablo sufriendo. Estrella 3000 atacando a Dark Clown. Ya sacan la basura, ahora sí sacaron rápidamente a Estrella 3000 afuera también del cuadrilátero. Ya está Super, ahí Pequeño Marino atacando a Tiger Hero. Ya llega Dabura y se lo quita de encima. Pero al otro lado Tiburón está sufriendo los estragos en contra del minicurita del diablo. Ya ingresa Estrella 3000 para ser atacado por Dark Clown. Sentado en una de las esquinas está el último latino. Allá va de lado a lado. Ahí está el golpe de antebrazo por parte de Tiger Hero hacia Super. Asfixiando con la tercera cuerda. Pequeño Marino a Daura. Dark Clown atacando a dos. Ahí el doble choque de cabezas por parte de Dark Clown entre Estrella 3000 y el último latino. Esto ha comenzado con todo. Ha comenzado tambor batiente. Ah, ya va el rebote en cuerdas, el golpe, el doble golpe de antebrazo hacia Tiburón por parte de el minicurita del diablo. Y Tiger Hero ahí Super ya atacando a Tiger Hero en una de las esquinas. Así de esta manera lo está comenzando a atacar. Ya también Rust Extreme es atacado por parte de, por último latino. La patada ahí, obviamente tiene que estar revolteando a todos lados Mr. Kong. La patada, el golpe así de esta manera, castigando a Super y Estrella 3000. El grito de latino, latino. Allá va para arriba, me parece que va así de esta manera la silla eléctrica por parte de Tiger Hero hacia Estrella 3000. Ah, sí, ya reacciona también rápidamente, último latino. Tiger Hero atacando de esta manera. Daura también atacando a Tiburón. Tiburón que no lo hemos visto mucho. Ahí Rasta atacando al Pequeño Marino. El golpe por parte del último latino, pero ya llega Dark Clown. Y así de esta manera jalaron al Pequeño Marino también. Rasta atacando a este joven que hoy viste de blanco. Ahí la malvada por parte de Super hacia el minicurita del diablo. La gente le pide otra y ya le van a quitar el cinturón. Eso estaba buscando Super. Así. Rápidamente la patada por parte del Pequeño Marino. Rebote en cuerdas de Super. Lo lleva así de esta manera. Hacia abajo del cuadrilátero. Lleva rebote en cuerdas por parte de Tiger Hero. Y la guillotina que llega hacia su destino, que era Super. Lo va a castigar. Ya le dio también una nalgada ahí por parte del minicurita del diablo. Ahora Pequeño Marino sigue atacando a Razer Extreme. Del otro lado, Estrella 3000 atacando a Dark Clown. Del mismo modo, Tiburón siendo atacado ahora. Y la bala de cañón por parte de Tiger Hero hacia Pequeño Marino.
y Rasta Extreme. Ahí está el grito de arriba, arriba los rudos. La patada, Dávora va de lado a lado, el rebote en cuerdas, ahí el golpe de antebrazo por parte de Tiburón. Ahí la patada por parte, ahí lo va a subir, ya subieron al pequeño Marino, lo subió de fea manera, súper. Y ya comienza el perseguirse aquí en frente de nosotros, están empezando a agarrar a raquetazos aquí en el público. Así de esta manera están atacando ya a Dávora. Así de esta manera ya subieron a Super. Esto ha iniciado con todo. Ya subieron a los contendientes. Es una campal. Todos contra todos. Así de esta manera estamos arrancando esta función de aniversario de Lucha Libre el PM. Ahí está la doble patada por parte de Dark Clown y del mini curita del diablo. Ya van a levantar Estrella 3000. Hacia afuera, ya sacaron de nuevo a Estrella 3000. Rebote en cuerdas de un lado a otro. Allá va hacia arriba, así de esta manera el castigo hacia Tiburón por parte de Rasta Extreme. Pero Dark Clown llega así de esta manera y hacia afuera del cuadrilátero ya mandaron a Rasta. Atacando ya pequeño Marino a Tiburón, pero rápidamente llega Tiger Hero a quitárselo al pequeño Marino. Así es, muy buenas tardes a todos ustedes que nos siguen a lo largo y ancho de la República Mexicana por esta señal de Lucha Libre entre nosotros. Ya estamos en nuestra primer contienda, esta campal, disputándose la Copa ULPEM. Y hay 10 luchadores que se están debatiendo, se están enfrentando para definir un ganador esta noche. Esta tarde, Dávora, el Minicurita, Dark Clown, Tiger Hero, Último Latino, Tiburón, Estrella 3000, Rasta Extreme y el Pequeño Marino son los que están formando parte de esta batalla campal. Ahí tenemos a Estrella 3000 que está atacando con todo a Dávora. Y ahí Tiger Hero que también va a castigar a Dávora. Y cuidado que ya el Último Latino reacciona y se le va con todo. Se le va con todo a Tiger Hero. Y Último Latino de lado a lado, de esquina a esquina. Viene con este nalgazo para Tiger Hero. El pequeño Marino hacia Dávora y también Tiburón toma pista y se va a sumar. Y ahora viene Estrella 3000, que es lo que va a hacer. Viene en esquina a esquina, patada doble de frente, totalmente castigando a Dávora, la pierna del Último Latino. Ahí lo vemos al fondo castigando a Tiger Hero. También sufriendo Tiger, los estrellas ahora son Super y el pequeño Marino castigando. Ahí está el conteo de seguridad, Mr. Kong, que es el referee de esta noche. Nos estamos vistiendo de gala, ustedes lo saben. Es nuestra función de aniversario, la segunda de este aniversario de Lucha Libre ULPEM. Tenemos de todo un poco y en la lucha superestelar, Pentagón y Huracán Ramírez que se van a enfrentar en este cuadrilátero del Halcón Galáctico. Ahí tenemos a Dark Clown que está ingresando, el pequeño Marino es el que lo recibe, le da la bienvenida, así como nosotros le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a lo largo y ancho de la República Mexicana y también del extranjero. Si ustedes nos ven en el extranjero, déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios, déjenos sus mensajes. Hemos recibido, por cierto, saludos desde Chile, desde Estados Unidos, de muchos lugares. Y hablando de internacionales, no se pierdan la próxima semana en el Gimnasio Candelas, próximo 19 de marzo, la presencia de Travis Banks, el neozelandés internacional, estará de visita en la ciudad de Toluca y no se lo puede perder también por la señal
ustedes lo saben, de lucha libre entre nosotros. Estaremos presentes en esta gran función que va a ser de corte internacional. Ahí viene Estrella 3000, se lo lleva por la quebradora Tiger Hero. Y están dominando a los rudos el cuadrilátero. Lo tienen más que dominado. Y los técnicos que nadie quiere ingresar, dejaron solo a Estrella 3000. Ahí vemos a Super que va a entrar y le va a hacer frente al Mini Curita. Y el Mini Curita que está ahí llevándose los gritos de apoyo de la gente. Viene Daura con la patada doble para Estrella 3000. Estrella 3000 que está fuera del cuadrilátero. Ahora viene Super. Lo tiene a Daura. Lo lleva con ese castigo. Y parece que lo va a eliminar. No, le dice ahorita que lo elimine él, pero no quiere. Viene Tiger Hero a medirse a Super. ¡Lo tiene! ¡Super! Y se va a bajar del encordado. Dice la gente que le tiene miedo. Presentes en el Halcón Galáctico y la próxima semana de corte internacional, Travis Box desde el gimnasio Candelas, no se lo pueden perder. Viene Castillo por parte de Tiger Hero y de nuevo ahí castigando los ten cuerdos por parte del último latino. Se pasa Tiger Hero, se lo lleva con ese enganche castigando al latino. Esto ya pasó a ser legal, el castigo de la patada de este que es Tiger Hero, que levanta las manos, que vitorea su nombre y la gente que reprueba su accionar. Y viene Super, viene Super a la acción, una patada para este que era Tiger Hero. Y viene el Mini Curita a ser castigado por Super. Hay mayor tamaño, mayor fuerza por parte de Super. Y ahí lo tiene el Mini Curita, que dice que él es poderoso, que él es fuerte. Los brazos de Super que nos muestran cómo, pero la gente está con el Mini Curita. Así es, de esta manera, midiendo fuerzas con la toma de referí. El que lleva más de ganar es Super. Ahí con este látigo se lleva al Mini Curita del Diablo, el salto. Otro brinco más, otro más. Pero puede ser Super, ya se cansó de eso y se lo lleva así de esta manera. ¡No! ¡Vaya tijeras por parte del Mini Curita del Diablo! Y sacando a Super de esta manera y castigándole a pesar de que es más alto y le gana un poco más en corpulencia. Mini Curita del Diablo, ahora el que ingresa es Pequeño Marino, casi de esta manera va a atacar al más pequeño de estos rudos. Ahí está Dabura, el duelo de medios metros. Y el grito de medio metro. El grito ahora es de Dabura, también de Pequeño Marino, así de que de esta manera, el que gana ahora en altura es el Pequeño Marino. Ahí miden fuerzas. De esta manera se lo lleva hacia el cuadrilátero. Otro golpe de taco. Se levanta y le va a volver a aplicar la misma dosis. El rebote en cuerdas. El enganche y se lo lleva así de esta manera. Pequeño Marino, este que fue Dabura, le va a aplicar la misma. El enganche y se lo lleva así de esta manera. Rebote en cuerdas. Las tijeras así muy bonitos por parte de Dabura. Se lo llevó de esta manera, se fuera del cuadrilátero. Y ahora el que toma el relevo es Tiburón. La patada del estilo Sigini. De esta manera está esta Copa Ulpen, esta campal. Todos contra todos, rudos y técnicos. Son 10 los que están todavía en el cuadrilátero. No se ha eliminado ninguno. El enganche por parte de Tiburón. El golpe de taco por parte de Dabura. El brinco, así de esta manera. Y luego el enganche se lo lleva así de esta manera Dabura a Tiburón. Otro golpe más
Oh, sí, se lo lleva. Lo pone hacia boca abajo. El grito de tiburón, tiburón. Rebote en cuerdas, el lado a lado. El golpe de antebrazo por parte de tiburón. Este joven, que tiene mucha espectacularidad también, lo mismo que sería 3000, lo mismo que Pequeño Marino. Ahora el que ingresa es Rasta Extreme y está pidiendo el ingreso de Super para medirse a alguien de su misma estatura. El conteo de Mr. Kong, rápidamente el conteo de protección. Así de esta manera, el grito de Super, Super. La que se le entregan son las mujeres. Ahí está Rasta Extreme, que es el que toma el relevo. Le va a quitar la botarga. Así de esta manera, para darse un entre de raquetazos. Ahí está el primero. Se lo regresa Rasta. De esta manera. Así. Esquiva el último. Ahí de esta manera se lo está llevando. Y luego la patada. Así de esta manera. Está tirando hacia afuera del cuadrilátero a Rasta. El que ahora ingresa es Dark Clown. Ya entró Dark Clown para enfrentar a Super. El grito de Chuponcito, Chuponcito. Está pidiendo que se quite la playera para enfrascarse en un duelo de raquetazos. Así de esta manera, Dark Clown. Pero dice Super que no le dolió. Así el raquetazo por parte de Super. Allá va Dark Clown. Así de esta manera se lo recupera. Así de esta manera en el pecho. Otra, otra, dice la gente. También el referee les pide que haya ya contacto. Otro raquetazo más. Otro más por parte de Dark Clown hacia Super. Se lo regresa de esta manera. El duelo de raquetazos. Le esquiva el golpe. El golpe con el codo. Así de esta manera lo está volteando. Y allá va el rebote en cuerdas por parte de Super. Allá va la patada por parte de ese que es Dark Clown. Y ha terminado así el relevo de Super. Y ahora el que ingresa es Pequeño Marino Junior. El relevo que toma el Junior del Pequeño Marino. Se lo lleva con esas tijeras. El enganche para despachar rápidamente. Lo deja sobre las cuerdas, que es lo que va a hacer ahora Pequeño Marino, que pide el rival, y es Tiger Hero el que empieza a tomar el siguiente relevo. Es una comparsa por la buena esta contienda que está haciendo lo que nos dé apertura para este domingo de lucha libre. Tendremos también a los perros enamorados. Señores y señores, ahí ya Pequeño Marino comienza a hacerle las ondas y le repite la dosis. Y va de nuevo. Y va de nuevo. Y la gente comienza a correr los ojos. Y parece que va a haber beso. ¿Quién es el Tiger Hero? Lo termina desconociendo. Y lo deja sobre el encordado, sobre la lona. A este que es Pequeño Marino, se lo va a llevar a hacer todas las carreras. No tiene la mano de Tiger Hero, se lo lleva con esa cazadora y la quemadora. Señores, escuchando rápidamente al Pequeño Marino, que estaba empalentonado, que estaba engañado. Pero ahora lo tiene Marino a Tiger Hero y lo lleva al rebote en cuerdas. De nuevo rebote en cuerdas para este Marino. Este último latino, perdón. Y le quiebra la espalda literalmente este Tiger Hero. Y la patada para el último latino que venía hacia afuera del encordado. Dice que no. Ingresa tiburón, la patada de cabrito. Una más. Se va al rebote en cuerdas Tiger Hero. Se tiene mayor experiencia, mayor concurrencia del tigre. Lo lleva, lo deja sobre la lona, lo mata en la espalda. Y la gente que pide otra. Y ahí, ¿quiénes serán los que van a definir esta Copa UPEM? Golpe al estómago. Y uno más, lo deja fuera de combate este Tiger Hero.
8 para el Mini Curita. 2, 3, señoras y señores. Primer eliminado el Mini Curita. Ahí está el primer eliminado. Es el Mini Curita del Diablo por parte de Super. Ahí la patada por parte de Tiger Hero. El que ingresa es Tiburón, pero le esquiva las patadas voladoras así de esta manera. Lo esquiva. Así está atacando Tiger Hero a Tiburón, que se lo va a llevar así de esta manera. Y lo va a clavar así de esta manera. Lo está clavando así. 1, 2, 3. El segundo eliminado es Tiburón. ¡Eliminado! ¡Tiburón! Las patadas por parte de Última Latina hacia Tiger Hero. Que lo está llevando hacia la esquina ruda. El golpe, raquetazo por parte del Último Latino hacia Tiger Hero. Allá lo lleva a las alturas con esta cargada al estilo bombero. Se lo está llevando y lo va a dejar caer así de esta manera. Lo engancha. Ya va con este castigo así al primeritito estilo de los hermanos Trauma. Se está rindiendo Tiger Hero. Es el tercer eliminado. Último Latino eliminado a Tiger Hero. Ahora el que ingresa es Dark Clown para enfrentar a Super, pero está pidiendo a Dabura. Ahí está Dabura, que es el que está pidiendo ahora a Super. Es el que ha ingresado. Así va de esta manera a enfrentar la patada por parte de Super hacia Dabura. Lo derriba de esta manera. Y va a haber rebote en cuerdas. De lado a lado. Así de esta manera. Lo va a castigar así con la de a caballo a Dabura. Lo está rindiendo. Señoras y señores, ahí está. Se rindió. Dabura es el cuarto eliminado. Lo ha eliminado Super. Ha ingresado Pequeño Marino. Quedan solamente dos rudos. Dos rudos y cuatro técnicos. Dark Clown pide solamente a uno. Es por parte de Pequeño Marino. Es el que está comenzando el ataque. Allá va el rebote en cuerdas. Va de lado a lado. Así de esta manera se lo lleva. Se lo lleva con esta rondita. 1, 2, 3. Eliminado. Dark Clown es eliminado. De una manera muy extraña. Ya ha ingresado Estrella 3000. El grito es de Estrella, Estrella. Vamos a ver si Rasta puede hacer la hombrada y ser el único rudo que quede en esta gran final. Ahí está el conteo. 1, 2, 3. Está diciendo. Eliminado Rasta Extreme. Entonces quedan puros técnicos. Quedan cuatro técnicos. Así que vamos a ver cómo se van a eliminar. Queda Super, queda Estrella 3000, queda Pequeño Marino y el Último Latino. Tres, cuatro técnicos van a decidir quiénes serán los últimos tres que queden de pie. El grito es de Marino, Marino, Estrella 3000 y Super ahí reclamándose algo en la esquina. Mientras que arriba del cuadrado, mientras que la salta a Pequeño Marino, se lo va a llevar así con esa Super Frankensteiner. Pero no, lo está llevando así. Y al parecer lo va a levantar y lo va a soltar así de esta manera. Super bombazo. 1, 2, 3. Eliminado Pequeño Marino. Esta Copa UFEM en triangular, Estrella 3000, Super y Último Latino. Es un aprovechado este Super. Vimos cómo eliminó al Mini Curita y ahora queda contra dos grandes técnicos, pero el lado más rudo va a salir. Ahora lo vemos con Estrella 3000 con la patada y al rostro, dejando sobre el encordado a Super. Lo tiene a su merced, le va a contar Mr. Co. 1, 2, 2 solamente. Parecía que lo tenía, parecía que lo eliminaba.
y parecía que quería quedarse solo contra el último latino. Se van a medir estas pantaleras que son y saben de rudezas estos dos que son Zumber y el último latino, el cachetadón por parte de Estrella 3000, que va de nuevo a buscar las cuerdas. Se lo lleva con esas tijeras. Este Estrella 3000 lo deja sobre el lado. Lo va a cazar, se lo lleva con este enganche. Laura Carrano lo tiene, lo va a contar. No, iba a comenzar a contar cuando se zafó. Este último latino lo tiene de nuevo. La mancha debe de reforzar. Uno, dos, dos solamente. Rompe el vestido Zumber. Y aquí nadie trabaja para nadie. Vamos a ver en qué termina esta cantianda. La Estrella lo tiene a Zumber. Va buscando aire, va buscando el cielo de Toluca y se pasa. Ahí también provoca el error Zumber. Va a cantar uno, dos, dos solamente. Solamente dos, cuenta Mr. Kong. Pide tiempo, Mr. Kong. Muy duro el golpe que se dio Estrella 3000. Sí, cayó de fea manera Estrella 3000 y ahí está pidiendo tiempo, obviamente, el referee para revisar y que esté en perfectas condiciones el luchador Estrella 3000. Está dando una muy, muy buena contienda esto del luchador. ¡Definen esta copa! Último latino contra Zumber, esta copa del FEM. Pues ahí está, quedó eliminado Estrella 3000. Así que último latino y Zumber van a definir esta copa. Ahí gritando la Zumber, obviamente las mujeres son las que le gritan. Ahí la barrida por parte de la Estrella de último latino, así le por enganche de Zumber. De esta manera estamos llegando, me parece que al final de esta contienda. Pues iba de esta manera. Allá va último latino. Zumber castigado ahí en uno de los esquineros. Pues de esta manera el raquetazo por parte del último latino. Otro dice último latino. Toma un poco de vuelo para llegar así de esta manera con este sentón. Caderazo que deja ahí tendido a Zumber. De esta manera. Ahí el raquetazo por parte del último latino. Allá lo está levantando y lo va a llevar así de esta manera. El grito es de latino a latino. Latino a latino es el grito y también es Zumber, Zumber. La gente está dividida. Nos apoyando al chico guapo de Ulpem y lo demás gente apoyando al último latino. Así que de esta manera el rebote en cuerdas de un lado a otro va Zumber. Así de esta manera, vaya manera de surcar los aires. Esquiva el golpe de antebrazo, allá va de un lado a otro, toma las alturas y creo que va a intentar así con el enganche. De esta manera se lo está llevando el último latino. Allá va. Se quita rápidamente el que hoy viste de blanco y azul, vivos en dorado. El grito de Zumber, Zumber. Vamos a ver de qué manera van a medir fuerza. Se lo lleva así al suelo con esa barrida. El castigo hacia las extremidades, hacia las piernas. Luego así de esta manera castigando. Lo castiga y se voltea rápidamente para que... esto, córrete el contacto. Lo va a levantar, se lo lleva así de esta manera. Y lo lleva a las alturas con esta cargada al estilo bombero. No todo así de esta manera, se lo está llevando el último latino. El rebote en cuerdas y luego el sentón, pero se quita rápidamente Zumber. Para que se equivoque el último latino. Está dominando. Más bien el dominio es compartido por parte de ambos gladiadores y responde ahora al
último latino con ese raquetazo al Super. Lo va a llevar de juego de cuerdas para Super. También es algo que le puede convertir, puede sacar un poco de ventaja a este Super. Ahí viene a tomar distancia este último latino, se frena y el raquetazo para Super. Ahí ya está castigando, intenta un DDT por parte de este que es último latino. Lo va a levantar, lo va a llevar de nuevo con esa DDT. Lo tiene ya cansado, somos gladiadores primero. Tuvieron que eliminar a otros ocho. El mismo castigo que quiso aplicar en algún momento el último latino, ahora Super es el que lo está acertando. Viene una plancha de pescaditos adentro del encordado, pero falla. Se quitó el último latino y está castigado fuertemente y severamente este Super. Tras la falla provocada por último latino al quitarse del encordado, ahí va, lo lleva hacia el esquinero, va a castigar latino. Está el raquetazo por parte del último latino. Viene de nuevo castigo para Super, que está sufriendo, que está siendo víctima de un hombre que tiene experiencia y de sobra. Ahí está castigo ahora una vez más por parte del latino. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar de lado, no, esquiva bien el antebrazo, lo toma. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Y este que es el último latino lo va a llevar a los aires, lo lleva hacia arriba con esa, ese super crush por parte del último latino, que ya se está haciendo de palabras con Mr. Kong. Está pidiendo que si va a contar, que cuente rápidamente. ¿Por qué? Porque se quiere llevar esta copa a Ulmer. Ahí es Super el que da la patada. Último latino en el límite. Y está descalificando a Mr. Kong, el ganador de esta contienda de la copa. Es Super. Vaya manera de ganar de Super. Esa ganador patada de foul. Esta copa Ulpen. Después Super de ese golpe de foul hacia Super. Vaya manera de terminar esta contienda. Ahí está pidiendo el micrófono también el último latino. Vamos a ver de qué manera. Hey, mira, lástima. Somos campeones de tercias juntos. Pero la neta, enfrente de esta gente te demostré. Les falta conmigo. Te falta. Así que si quieres salir adelante, chingale, ponte a entrenar. Esa pinche copa hoy no es nada. Chingale, si quieres hacer algo aquí en la lucha libre, cabrón. Ahí está el último latino dándole las palabras a Super. Esta copa Ulpen 2023. Bueno, señores, que ustedes pueden disfrutar de su programa en Más Latino TV. Un aplauso para el ganador de esta tarde de la Copa Ulpen. Está el ganador, Super. El ganador es Super. Así que es el de esta noche. Ya le dejó claro. Pero que le eche ganas y que puede. Que le eche ganas, que le eche muchas, muchas ganas para
ser mejor luchador. Así de que, pues ahí está lo que le ha dicho el tiempo. No, él es el ganador de esta noche. Continuamos con más en esta de Lucha Libre El Pueblo.